Autoridades del Ministerio de Educación verificaron la aplicación de la PAES 2018 a estudiantes de bachillerato, tanto del sector público como privado. Y a pesar de la situación lluviosa que teníamos ya anunciada, pues en todo el país se está desarrollando con total normalidad la prueba PAES. Dos maestros, los equipos han acatado también las recomendaciones que dimos el día de ayer. Y se ha desmentido todo ese rumor que había de que la PAES estaba nuevamente suspendida. 81.508 estudiantes de segundo año de bachillerato de 1.302 instituciones públicas y privadas se sometieron a la prueba de aptitudes y aprendizaje para egresados de educación media a nivel nacional. El viceministro de Educación, Francisco Castaneda, verificó en el Centro Escolar Francisco Morazán en esta capital el inicio de la jornada. Tenemos 317 sedes a nivel nacional y alrededor de 600 aplicadores de la prueba a nivel nacional. La inmensa mayoría de estudiantes son del sector público. Andamos rondando los 64.000 estudiantes del sector público y alrededor de 17.000 del sector privado. Hemos estudiado bastante en nuestros centros escolares también y a ver qué tal nos va. Los estudiantes del programa de modalidades flexibles, así como alrededor de 200 jóvenes con discapacidad e internos de distintos centros penitenciarios del país, también se sometieron a la PAES, que evalúa las asignaturas de matemática y estudios sociales, ciencias naturales, lenguaje y literatura y habilidades socioemocionales. Tenemos un total cerca de 10.000 estudiantes en los centros penales. De esos 10.000, 1.200 están aprendiendo a leer y escribir. Pero van a haber alrededor de 200 estudiantes que se van a someter a la prueba PAES en los centros penales. Modalidades flexibles o el sistema Edúcame, como le llaman algunos, alrededor de 17.000 estudiantes. Acá vamos a tener alrededor de 213 de modalidades flexibles, que me informaba el coordinador de esta sede de modalidades flexibles que ya está el 100% de esos estudiantes, y eso es buena noticia porque los estudiantes de modalidades flexibles son los que normalmente tenemos cierta inasistencia porque muchos de ellos a veces trabajan. La jornada evaluativa que se desarrolla este miércoles y jueves 18 de octubre en las 317 sedes a nivel nacional busca identificar el desempeño de los niveles cognitivos que realizan los estudiantes y medir sus competencias. Siempre las sedes, las 317 sedes, las seleccionamos de acuerdo a un lugar que sea céntrico, que tenga las condiciones de aulas, y las condiciones favorables para que los jóvenes estén bien, y por lo tanto no hay riesgo en las sedes donde se está administrando la prueba. Por esa razón no tenemos inconvenientes en este momento con el inicio y el arranque de la administración de la prueba. El funcionario confirmó que el inicio de la jornada se realizó sin mayores contratiempos y esperan entregar los resultados el 23 de noviembre, mientras que los jóvenes que por algún motivo no puedan realizar la prueba en esta fecha podrán someterse a la extraordinaria el 12 de diciembre próximo.